En tiempos de Navidad, la ilusión y la fantasía llega a cualquier rincón donde haya un niño. Por eso, el Colegio de Enfermería de Alicante organiza durante más de 20 años la fiesta de la Navidad en todos los hospitales de la provincia. Es extraer la alegría y la ilusión a través del payaso Eddie, que además ya es uno más de la familia, a todos los hospitales para que puedan disfrutar de un rato de ilusión y de fantasía, que es lo que al final transmite un payaso. El payaso Eddie recorre cada hospital en busca de la sonrisa de los niños hospitalizados, pero no solo la de ellos. Esta actividad está dirigida también a los niños y los nietos de los colegiados, así como a cualquier niño que quiera participar. Hoy aquí en el Hospital de Alicante es la penúltima, se ha ido por todos los hospitales de la provincia. Mañana queda San Vicente y bueno, además vamos a aprovechar también en justo esta tarde para entregar los premios que otorga el Colegio de Enfermería por la tarjeta navideña. Además del payaso Eddie, se entregan los premios a la mejor tarjeta navideña en el Colegio de Enfermería de Alicante. Hace una difusión a lo largo de 3 meses antes o 2 meses para que cualquier hijo o nieto de colegiado envíe al Colegio de Enfermería y luego si hay una selección, hay un jurado en la cual se seleccionan una de cada periodo de edad. En el hospital es lo mismo, pero aquí en vez de entregarse, que en el colegio es un diploma y un pequeño talón con una parte económica, ¿no?, para que ellos adquieran lo que consideren, aquí en el hospital lo que sí que hacemos es entregar unos regalos. Los participantes tienen la edad comprendida entre los 4 y 14 años, divididos en 3 grupos. Y además, en esta ocasión, se entregaron los premios a los propios integrantes del departamento, que también tuvieron su particular concurso de tarjetas navideñas. Pues yo estoy muy contenta de que hayan venido, que los niños puedan participar de esta actividad, que nosotros también como trabajadores, estar un poco integrados en el hospital. Y es muy bonito, el payaso yo lo conozco de otras veces, es súper divertido y una gran aportación.